Como resultado de la guerra con Francia, se implantó el imperio de Maximiliano de Habsburgo y ustedes se vieron obligados a salir de la capital el 31 de mayo de 1863. ¿Cómo se desarrolló ese acontecimiento? Los franceses entraron en la capital sin hacer un solo disparo. Y entonces empezó una terrible persecución. Y en esos ires y venires nunca nos separamos. Incluso en el Palacio de Gobierno de Nuevo León, ahí tuvimos a nuestro hijo Antonio. Pero cada vez perdíamos más y más ciudades ante los franceses. Y cada vez peligraban más nuestras vidas. Así es que nuevamente nos tuvimos que volver a separar. Margarita y mis hijos se refugiaron primero en Nueva Orleans y después en Nueva York, donde ya vivía mi hija. Estuve a punto de decirle que me dejara a Pepito, al negrito, para no sentirme tan sola. Qué bueno que no lo hiciste. Ay, pues nuestro hijo falleció. Recién cumplía los 7 años. Siempre se ha dicho que perder un hijo es una de las cosas más terribles que le puede suceder a un matrimonio, casi antinatural. Sin embargo, ustedes no se dejaron vencer por esas adversidades y siguieron adelante. ¿Cómo lo hicieron posible? Teníamos que sobreponernos a nuestras pérdidas, a nuestros problemas personales. La nación, la república estaba en riesgo. Así es que mi gobierno continuó su peregrinar. De Monterrey nos fuimos a la Laguna. De la Laguna a Chihuahua y de ahí al Paso. Y mientras tanto, ¿qué sucedía con usted y con sus otros hijos, doña Margarita? Benito creía que entre más tierra de por medio, más nos resguardaba. Así es de que nos envió a Nueva York, donde ya radicaba mi hija Manuela y su esposo Pedro Santacilia. Y fue ahí en Nueva York donde enfermó otro de sus hijos, Antonio. Falleció de pulmonía. En ese momento se vivía la guerra civil en Estados Unidos, por lo que los víveres, la leña, eran muy escasos y muy caros. La temperatura estaba a 12 grados bajo cero. No teníamos forma de calentar la casa. Entonces, mi hijo Toñito, lo abracé a mi pecho. Quería darle calor, pero no podía. Y no podía soltarlo. Cuando me enteré de la muerte de mi hijo, me tuve que alejar de mis obligaciones durante una semana. Entonces fue cuando regresaron a Oaxaca. Yo no podía dejar el cuerpo de mi hijo en ese país extraño. Así que ordené que embalsamaran el cuerpo de mi hijo. Y lo trasladaran a Oaxaca, donde él pertenecía.